Cinco. Sí, ya ve de todas maneras. Se había despegado. Déjame sacarlo de aquí. Siempre que queda atrás, se ve aquí. Se ve aquí. La cosa se ve fea aquí. Aquí. No, no se ve, no se ve, no Ok, se ve. Okay, perfecto. so now you cut or you put it on auto and you can tell when she can start. So go ahead. Empezamos. Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por estar conectados una vez más. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre es una bendición compartir con cada uno de ustedes, mis oyentes, la palabra que el Señor nos está entregando. Y hoy queremos empezar una nueva serie. La he titulado Pasando al siguiente nivel de gloria. Y para mí es importante cuando puedo compartir con ustedes la palabra, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Y déjame decirte de manera particular, tenía en mi corazón compartir con ustedes algo como este tema, pero esta mañana el Señor me despertó desde muy temprano, el Señor empezó a traer a mi corazón un personaje. Entonces, pues empecé a buscar cómo introducirlo, cómo utilizarlo dentro del tema que yo pensaba que podía entregarles. Y va a ser parte de mi introducción. Hoy vamos a empezar con este tema, pasando al siguiente nivel de gloria. Y vamos a estar estudiando un personaje dentro de esta introducción, si el Señor nos permite, es Eliseo. Una de las cosas que estamos y que hemos hablado, sobre todo en los últimos años, los últimos 3 años, desde el 2015, he venido enfatizando mucho esto, pero desde el inicio de la década pasada ha sido una frase repetitiva en mí, es el hecho de que la iglesia del nuevo tiempo es una iglesia completamente distinta a lo que veníamos teniendo como o conociendo como iglesia. Y definitivamente la iglesia del siglo XXI, la iglesia del nuevo tiempo, va a cambiar de manera radical. De hecho, ya ha cambiado de manera radical. Y una de las cosas que el Señor está enfatizando, ha venido enfatizando por los últimos años, pero hemos entendido, porque esto es una revelación del Señor, no solamente estoy hablando como iglesia local, estoy hablando como iglesia de Cristo en general. Dios ha estado trayendo a su pueblo una revelación de gobierno. Y una de las cosas que Dios está buscando en estos momentos son los ancianos. Recuerda que en la antigüedad los ancianos estaban, era la puerta de la ciudad para poder ejercer, hacer gobierno, legislar todos los asuntos que tenía que trabajarse en la nación o en la ciudad eran traídos allá los ancianos en la puerta de la ciudad. Y hoy en el tiempo en el que estamos, definitivamente Dios está buscando un liderazgo. Ancianos no tiene que ver con edad, ancianos tiene que ver con un posicionamiento por madurez. Y está buscando ancianos que puedan ser posicionados a la puerta de la ciudad. Como nación, en este momento, en los últimos días, en la última semana, hemos tenido disturbios sumamente fuertes y estamos escuchando noticias que son bastante, bastante preocupantes. Y personas como yo, que venimos de países como Venezuela, donde empezamos a ver una decadencia en todo lo que era el orden, en todo lo que era gobierno, para nosotros es una alerta lo que está pasando. Pero volviendo al punto que te estaba mencionando, estamos en un momento donde Dios está levantando ancianos, verdadera gente madura, que pueda legislar no solamente desde el punto de vista espiritual y desde los lugares altos, como la Iglesia de Cristo ha sido posicionada en lugares celestiales para gobernar, pero también gente literalmente, el Señor está posicionando de su pueblo gente en todas las esferas de gobierno, en todos los montes de autoridad, porque es un tiempo completamente diferente. Y Dios espera que, por supuesto, tengamos como gente de Dios, como su pueblo, una mentalidad que nos permita prevalecer, que nos permita estar en el nuevo tiempo, pasarlo y pasarlo con victoria. Una de las frases tremendas en la palabra que tiene que ver con cómo nosotros caminamos la vida cristiana y es el hecho de que nosotros caminamos de gloria en gloria, avanzamos de victoria en victoria, no de derrota en derrota o un día tenemos victoria y otro día somos derrotados, no, vamos caminando de victoria en victoria. Ahora, nosotros sabemos que todos los días, ese quehacer de todos los días se hace cuesta arriba.
se hace un caminar difícil, porque el precio que pagamos como gente de Dios, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, es un precio alto. Sin embargo, tenemos esa confianza sin precedente en el Señor, que estamos destinados para la victoria, porque Cristo la ganó para nosotros, pero ahora apropiárnoslas es el aprendizaje diario. En la Biblia, estoy apenas en la introducción del tema, siempre me gusta establecer una arena común donde todos podamos entender lo que estoy hablando. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos cuatro palabras que hablan acerca de lo que es el ser hijos en el Señor. Y son cuatro palabras importantes: nepio, paidón, tecnón y huío. Son cuatro palabras que nos determinan aquí cómo nos relacionamos con Dios Padre. En algunas ocasiones te he enseñado que para la mayoría de los cristianos es muy fácil identificarse, por ejemplo, con el Hijo, con Jesucristo el Hijo. Estoy hablando desde la perspectiva de lo que es la Trinidad. Es un solo Dios, pero en sus manifestaciones es más fácil identificarse, relacionarse con Jesús como Hijo, porque Él fue enviado a la tierra como Mesías, fue enviado como Salvador para romper en nuestra vida la maldición del pecado y de la muerte. Entonces es fácil relacionarnos con el Salvador, con el Libertador, con el Proveedor. Nos es también más fácil relacionarnos con el Espíritu Santo, porque es nuestro Consolador, porque nos guía a toda verdad. Pero una de las cosas que necesitamos entender, que para el tiempo presente que estamos viviendo, como gente de Dios tenemos que ser sanadas en nuestra identidad. Y esto es a causa de que Satanás, entendiendo la dinámica espiritual, ha dañado las emociones de la mayoría de nosotros y nos ha hecho gente con mentalidades de huérfano, con corazón de huérfano, nos ha hecho gente con mentalidades de pobreza, con mentalidades de víctima. Y esta es la razón por la cual nos cuesta tanto relacionarnos con Dios Padre. Y este es un área donde en el nuevo tiempo Dios está operando de una manera contundente, porque solamente una congregación formada de verdaderos hijos, hijos maduros, que manifiesten al varón perfecto. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, cuando Pablo nos habla que todos los ministerios fueron establecidos no como el propósito final, no era para que fueran apóstoles que se enseñorearan, ni profetas que se enseñorearan, o pastores, o etcétera, de la grey del Señor y que la tomaran como que fuera de ellos, sino que los ministerios fueron establecidos en la iglesia con una sola razón, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todos podamos manifestar ese nivel de madurez. Ahora bien, dentro de estos dos conceptos, quiero compartir los cuatro conceptos de hijos. Tenemos el caso de nepio, es el primer nivel, y estos dos solamente te los voy a conceptualizar. Me quiero parar en los dos últimos. Nepio es un hijo o un creyente que es inmaduro, se mueve por las emociones, por las circunstancias, es un creyente que no tiene ningún fundamento sólido ni fortaleza espiritual, que se ofende fácilmente. Estamos hablando de un primer, son personas que han venido a Cristo, aceptó a Cristo como Salvador, situaciones, el Señor a nadie va a rechazar. Y llegamos al Señor en esta condición, es como gateando allí, como no sabemos quiénes somos, no sabemos quién es el Padre, no sabemos nada, tenemos mentalidad de víctima, tenemos mentalidad de esclavos y estamos en esa condición donde todo nos afecta, todo nos pega. Este es el primer nivel, nepio. El segundo es paidón. Este es un hijo o un creyente también inmaduro, pero ya tiene voluntad propia. En este caso, el problema está en que es un nivel donde no ha desarrollado discernimiento espiritual, y esto lo hace ser una persona de doble ánimo. Cuando el apóstol en el libro de Hebreos dice que la vianda o la comida fuerte no es para los niños, para los infantiles, sino para la gente madura. Dice, y la gente madura, de acuerdo a ese pasaje en Hebreos, es gente que se ha ejercitado en el discernimiento entre el bien y entre el mal. Ahora bien, los siguientes dos conceptos, el tercero es tecnón.
es donde me voy a parar un poquito con el cuarto. Tecnón es un hijo adolescente en la etapa donde Dios comienza a usarlo con los dones, pero todavía no está listo para el ministerio. Es esa etapa donde el creyente empieza a darse cuenta que ha sido habilitado por Dios, por el Espíritu Santo, donde empieza a desarrollar deseo de fructificar. Y en esa primera área donde el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo nos ha sido entregado como las arras, como algunos utilizan esta frase que me gusta mucho, como el down payment de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Dice que son las arras que nos entregó con ellos, con el Espíritu Santo, no sé yo, y el Espíritu Santo nos entrega, nos trae regalos de parte del Padre, estos regalos, lo que llamamos los dones espirituales. Nos damos cuenta entonces en este nivel que hemos sido habilitados por Dios en el área de los dones y empezamos a fructificar. Pero movernos con los dones espirituales y aún ser 100% fructíferos con los dones espirituales todavía no está hablando de un nivel de madurez y no nos tampoco, aunque es el momento previo, no nos da a nosotros la entrada todavía al ministerio que estamos hablando entonces allí de madurez. Esta es una etapa donde, a pesar de que operamos en dones, podemos operar con entendimiento de llamado. Mucha de esta gente en este nivel tiene idea de su destino profético. Pero una de las cosas prevalecientes, porque sabemos que no hay una madurez tal como Pablo la define en el libro de Efesios, es porque hay rebelión. Y esta es una etapa donde el creyente, que es hijo tecnón, necesita ser corregido y necesita ser disciplinado para sacar, o sea, llevarlo a poner esa rebelión a un lado y decidir ser un hijo obediente. La connotación de tecnón es interesante porque hace énfasis en el hecho del nacimiento. Es decir, ya en este momento el creyente entiende que ha sido nacido del Espíritu, que ha sido concebido por Dios Padre, pero en el Espíritu, que hay una vida espiritual. Ya entiende que necesita luchar en contra de la carne, pero cede a muchas situaciones personales. Sobre todo, yo siempre he dicho que la lucha más fuerte no es directamente con el diablo, aunque él es un enemigo, sino la lucha más fuerte está con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Esa es la lucha más fuerte del creyente, vencer ahí. En este caso, el tecnón entiende que ha sido nacido del Espíritu o por el Espíritu, pero está todavía en ese proceso de no someterse completamente a la voluntad del Espíritu. Tenemos varios pasajes que tengo aquí para que veas dónde está tecnón, para que veas que el énfasis está en el nacimiento. Por ejemplo, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí la palabra es tecnón. En Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos, ahí la palabra tecnón, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Estos pasajes están haciendo énfasis en esa relación que se da con el Padre por nacimiento. En Primera de Juan está hablando, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, tecnón, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Interesante, ahora somos, pero aún no hay una manifestación plena de lo que debería estarse manifestando. Aquí Juan lo está diciendo de una manera muy explícita. Dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifiesta? El Señor. En nosotros y a través de nosotros, que es lo que me vuelvo al pasaje de Pablo en Efesios, cuando dice: hasta que todos lleguemos a un nivel de madurez donde manifestemos al varón perfecto. Dice: seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, cuando Él sea lo que la gente pueda ver en nosotros. Entonces dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Hay una condición de hijos, tecnones, que nos hace hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que tiene que manifestarse, que es
ser semejantes a Cristo, ser semejantes al varón perfecto, porque le estamos viendo tal cual Él es, no a través de un velo, no estamos viendo a través de una cortina, una sombra, una resemblanza, sino que lo estamos viendo a cara descubierta. Ahora bien, el cuarto concepto de hijo, que es donde quiero ir y ya recordemos que hacemos 25 minutos, 5 minutos de receso, estoy cerca, pero el cuarto concepto, huío, tiene que ver con un hijo que ha alcanzado madurez. Y quiero que tomes este concepto y lo mantengas a lo largo de lo que va a ser nuestro estudio, que va a durar probablemente 4 o 5 semanas. Estamos hablando de un hijo, huío, que ha alcanzado ese nivel de madurez y que está listo para ponerse en posición, está apto para recibir la herencia. En la cultura judía en general, el hijo varón era entregado a tutores y mentores. Pablo hace de esto una alegoría en el libro de Gálatas, dice, y mientras ese hijo estaba bajo tutores y mentores, no difería en nada del esclavo, porque aunque era dueño de todo, no podía utilizar los recursos. Pero en el momento que el hijo salía de los mentores y de los tutores, y era probado, se le hacía el examen, o sea, para mirar su nivel de madurez, que estaba apto, en ese momento se le entregaban los recursos del padre. Y ya el hijo no era, como decía Pablo, igual que el esclavo, porque aunque era heredero, no podía manejar los recursos. Ahora, por el nivel de madurez que tiene, se le entregan los recursos, se le entrega la mayordomía de los recursos. Esto es lo que está hablando aquí. Enfatiza la dignidad, el carácter relacional. ¿Por qué? Porque el hijo maduro es un hijo que le va a dar énfasis, importancia, prioridad a lo que es la relación con el padre. Ya no es un asunto de que me relaciono contigo por lo que me das, para que me des, para que me asistas. Esos niveles son los tres previos. Pero preeminencia a la relación con el padre. Disfruta la relación con el padre porque entiende su origen y entiende que en esa relación su identidad es establecida. Es uno, el huío, que está listo para ser enviado al ministerio. ¿Por qué? Porque ya entendió, fructificó en el área de dones, pero llegó a un nivel de lo que se llama en el Nuevo Testamento gobierno, capacidad para tomar decisiones, para ser asertivo en la toma de decisiones, para no ser llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. No es fácilmente influenciable. Uno de los problemas que ha tenido la iglesia, y me quiero referir a la iglesia del siglo XX, esto no significa que anteriormente, en los siglos anteriores, no se haya dado, pero uno de los problemas que nosotros confrontamos como iglesia en todo lo que fue el siglo XX es que el comisionamiento para el liderazgo se dio en muchísimos casos solamente porque se graduaban de un seminario, cosa que está muy lejos de la verdad. Es decir, un médico se graduó de una universidad, pero no necesariamente eso le hace apto, capaz. Apenas tiene todo el conocimiento teórico, pero necesita, por eso es que necesita todas las prácticas y necesita tutores, mentores dentro de lo que es el área clínica, en el área práctica. Volvamos al caso de los ministros. Entonces, comisionábamos gente al ministerio porque se graduaban de un seminario. Otros, en cosas peores, simplemente era porque tenían las conexiones correctas o porque eran amigos de. Y nosotros vimos cómo la iglesia del siglo XX sufrió tantos desmanes, tantos problemas por un liderazgo inmaduro, por un liderazgo infantil. Y no podemos ignorar lo que ha sucedido en la iglesia por los últimos años. En estos últimos años hemos visto situaciones muy serias a nivel de iglesia, porque tenemos un liderazgo que con facilidad se cree dueño de la iglesia, que con facilidad pide y demanda como los niños pequeños. No solamente de Dios, también de la gente. Pero el huío es alguien que está listo para ser enviado al ministerio porque tiene
entendimiento de destino. Un hijo maduro es la obra ulterior de Dios para la cual Jesús es el patrón. Jesús nos muestra, dice que Jesús crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. Dice, un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Él nació y en fe creyó que era hijo, desarrolló una identidad a través de una relación con el Padre. Y esto le permitió, a la edad de los 30 años, que por cierto era la edad para ser colocados en el ministerio, poder ser comisionado por el Padre. Y el comisionamiento no fue aquí tienen al Mesías, sino el comisionamiento fue de esta forma: este es mi hijo amado, mi huío, en quien yo tengo complacencia. Entonces la intención del Padre, no nos olvidemos, es que todos nosotros lleguemos a ser hijos para su gloria. Esto es sumamente importante. Este es el corazón de Dios, que muchos hijos lleguen al Padre, huíos. Y la palabra iotesía es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como adopción de hijos o ser adoptados hijos. Y tiene que ver esta condición de iotesía como un lugar de madurez. Está hablando de tener carácter y poder manifestar, como te decía hace un rato, al hijo o al varón perfecto. Ya estoy cerca de llegar al momento para tomar nuestras, que podamos tomar el break. Solamente quiero introducir este punto. Una vez que nosotros subimos a ese nivel de madurez como hijos, el diablo, Satanás, el infierno, no le teme a nada, excepto a verdaderos hijos de Dios que han alcanzado madurez, porque sabe que a verdaderos hijos de Dios con madurez, gente que entiende por relación con el Padre quiénes son y para qué han sido llamados, no van a titubear frente a las adversidades ni frente a los problemas. Un hijo verdadero representa siempre y refleja a su Padre con toda esa actitud. Esto es a nivel natural y esto es a nivel espiritual. Por eso encontramos que mucha gente dentro de las congregaciones, quiero llevarlo a nivel congregación, y es el hecho de que mucha gente no puede tener relaciones con sus líderes espirituales porque siempre tuvieron problemas con sus padres naturales. Si tuviste problemas con tu mamá, siempre vas a ver en la pastora una Jezabel. Si tuviste problemas con tu papá, siempre vas a ver en el pastor un ladrón. Eso por decirlo de alguna manera. Pero un hijo verdadero, un hijo con identidad de hijo, siempre va a representar con exactitud a su padre. Y esto aplica en el mundo espiritual. Un hijo carece de cualquier motivo o propósito para sí mismo, excepto aquella que trae gloria al Padre y que viene a través de la obediencia de un corazón que puede someterse. Aquí se me montó, lamentablemente, esto es cuando se pasa al programa. Y el ser hijos es la intención más grande del corazón de Dios para poder producir salvación a las naciones. En los próximos minutos vamos a desarrollar un poco más esta parte y ya estamos en el momento. Quiero darte unos minutos para que tengas el break. Yo corté un poquito antes, pero es que si tomo esos minutos, luego me cuesta parar. Así que te veo en unos minutos. Dios te guarde.
Ok, estamos de regreso. Muchas gracias por no irte y prestar de tu atención a lo que estamos estudiando. Estamos hablando de entrando a un siguiente nivel de gloria. Y estoy apenas dando la introducción del tema, que espero que sea de mucha ayuda para ti. Entre paréntesis, déjame decirte, toda persona que está interesada en el material, si estás en Estados Unidos, puedes escribirme. Tenemos un fee para esto. Si estás también fuera de Estados Unidos, nosotras tenemos también otro fee para los que están fuera de Estados Unidos. Entonces, puedes compartir conmigo por el privado. Estamos hablando acerca de, y quisiera regresarme ahí al concepto último de hijos que hemos estado trabajando. Es huío, es un hijo que ha alcanzado madurez, está a punto estable o está establecido para tomar posición, recibe la herencia, entiende el nivel de importancia que tiene la relación con el padre y está listo para ser enviado al ministerio. Tiene que ver, y te decía que la yo a veces se me confunde, uiotesía, a veces se me traba la lengua. Es una palabra interesante, es un concepto interesante porque tiene que ver con la parte de adopción de hijos y esto es lo que hace el Señor por su Espíritu Santo. Dice que hemos sido adoptados como hijos suyos. Esto está en Efesios capítulo 1. Dice, para que manifestemos su gloria y hemos sido establecidos como hijos. Esto es por la gracia, por el regalo que el Padre nos dio a través de Jesucristo, cuya misión era traer muchos hijos al Padre. Ahora bien, anteriormente quedaba donde una de las cosas que el infierno más le teme es a gente madura, creyentes que entienden quiénes son en el Señor hijos y que están, por supuesto, en toda la condición, por la madurez que tienen, de manifestar a plenitud al Padre. Y el segundo concepto que quedaba aquí es que una de las claves de la madurez es que el verdadero hijo no tiene otra agenda excepto el traer gloria al Padre. Esto es algo que es sumamente importante y en una oportunidad Jesús respondió de esta forma, dijo, mi único negocio, el negocio en el cual yo estoy enfocado es en hacer aquello que mi Padre me envió. O sea, yo estoy en los negocios de mi Padre y voy a hacer aquello para el cual el Padre me envió. Ahora bien, hay cinco puntos características de la madurez espiritual que nos empodera para ser parte de la generación que entra al nuevo nivel. Y esto es algo que vamos a tener que volver a arreglar, porque algo pasó cuando cambiamos el formato. Entonces, probablemente allí en la que le va a salir ahorita va a ser un poquito... Estamos en casa y me voy a dar el permiso del café. Usted puede darse el permiso del café también allí. Estamos hablando entonces de que voy a dejar estos puntos de la madurez espiritual para después porque no se ve. Yo sé que no se ve y te va a costar escribirlos. Cinco puntos que nos empoderan para ser una generación que entra al nuevo nivel. Porque estos cinco puntos los vamos a trabajar a lo largo de todo el tema. Tiene que con una conciencia de el gozo que tiene que ver con los bienes, lo que el Señor me da y el gozo del Señor. También tiene que ver con la adoración como un estilo de vida, tiene que ver con fortaleza y paz que produce la palabra de Dios, tiene que ver con cuál es mi actitud frente al pecado y finalmente la persecución versus la fe. Son cinco puntos que vamos a ver a lo largo de todo nuestro tema. Pero me voy a tomar los próximos 20 minutos para hablarte un poco del personaje con el que estoy introduciendo el tema. Y tiene que ver con Eliseo. Y el Señor desde esta mañana, muy temprano, el Señor empezó a poner en mi corazón la necesidad de compartir con ustedes Eliseo. Hoy trabajé bastante para hacer un análisis de la vida del profeta Eliseo. No es tan exhaustiva como otros temas que he dado de él, pero sí quiero llegar a algunos puntos que considero claves.
Aquí en Primera de Reyes 19:15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Aquí le está hablando el Señor a Elías. Ya Elías, el Señor lo levantó porque había caído en aquella depresión y todo eso que ustedes ya conocen. El Señor le empieza a dar un comisionamiento a Elías y le dice, regrésate y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjate lo que hace este nivel profético. Entre paréntesis, vamos a retomar el tema de Elías muy pronto, porque esta es una unción necesaria para este tiempo. Y hoy solamente dentro de lo que voy a decir, voy a mencionar algunas de las cosas porque es necesaria. Dice, vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Estamos hablando de una nación pagana. Y el Señor le dice, a ese rey lo pongo yo. Y lo pongo a través del profeta que yo levanto. Segundo, vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. En ese momento, el rey de Israel era Acab, aunque gobernaba Jezabel a través de Acab. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Este hombre a mí no me sirve, así es que yo estoy levantando a otra persona. Vas a ir y vas a ungir a este Jehú. Hemos hablado también bastante de Jehú y puedes encontrarlo allí. Si entras a nuestra página, puedes buscarte la unción Jehú. Dice, y sigue diciendo, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, recuerda esto, que la unción de Elías era una unción de profeta para naciones. Por eso es que estaba ungiendo reyes para otras naciones. Estamos hablando de una unción de gobierno. No era una unción de ir a dar profecía personal a la iglesia. Entre paréntesis, cosa que no es mala, pero es muy importante que establezcamos esto cuando entendamos por qué la unción Elías es la unción que prepara el camino del Señor. No es una unción que pierde el tiempo dando profecía personal para que la gente se sienta bien. Dice verso 17, y aquí es muy importante que nos centremos, dice, y el que escapare de la espada de Hazael, este era el rey de Siria, Siria estaba viniendo en contra de Israel, el que escape de la espada del ejército enemigo, Jehú lo va a matar. Es decir, el rey que yo estoy levantando en la nación va a ejercer juicio, va a ejercer gobierno, y si tiene que matar, pues va a matar. Y dice, y el que escape de Jehú, del gobierno civil que yo estoy levantando, Eliseo, el profeta, el hijo espiritual que tú vas a levantar, él lo va a matar. Esto es un nivel de autoridad mayor, porque si te pones a ver, el que se le escapó a los reyes anteriores, que eran reyes sobre naciones, ponlo como presidente de esas naciones, iba a pasar por el filo de la espada de Eliseo. No estamos hablando entonces aquí de cualquiera. Seguimos. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Eliseo por delante de él, perdón, pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, se está refiriendo a Eliseo, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías era bastante grosero, muy típico de los profetas de oficio. Le dice, vete, regrésate. Además, ¿qué te pedí yo que hiciera? Nada. Y dice, se volvió, tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne. La dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí hay un retrato de Eliseo espectacular. Probablemente no lo vamos a alcanzar a ver todo, pero sí vamos a ver hoy, si el Señor nos permite, en los próximos minutos, el llamamiento y el comisionamiento de Eliseo. Vamos a ver, nos centramos en la primera parte. Tú vas a ungir por rey a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Vamos a ver tres principios que son determinantes en los próximos minutos. Primero, estamos hablando de una generación. Recuerda que el tema que nos ocupa es subiendo o entrando a un siguiente nivel de gloria. ¿Cómo?
cómo nosotros llegamos ahí. Y te di toda una introducción de lo que es el verdadero hijo maduro. Es el, aquel que está en la palabra, que encontramos en la palabra, que entendiendo su origen, entendiendo su identidad, y esto a causa de una relación con el Padre, entonces opera a nivel de gobierno. Lo que lo equipa y lo capacita para recibir la herencia, tener cielos abiertos para poder operar con los recursos, es su nivel de madurez, y la nivel, y el nivel de madurez es el resultado de una relación con el Padre. Eliseo, el primer punto que vamos a ver aquí es que había sido enseñado por sus padres, y no me estoy refiriendo por Elías, todavía yo no he entrado allí, sino... ¿Cómo es que Dios escoge a Eliseo para ser mentoreado por Elías? Elías, en primer lugar, después que hacemos miramos su profile, vamos a decirlo así, miramos su perfil, encontramos que Elías no iba a buscar a alguien a quien mentorear. Elías no era un hombre que fácilmente se la llevaba con los demás. Era un hombre bastante ermitaño, aunque tenía un corazón para Dios de servicio y para enseñar impresionante. Y Dios le dice, tú vas a escoger a Eliseo. Pero ¿qué es lo que hace que Dios ponga sus ojos sobre Eliseo? ¿Qué había en Eliseo que el Señor decide, yo voy a usar a este hombre? Nosotros podemos encontrar en la Biblia, cuando por ejemplo Pablo, que era un asesino de los creyentes, pero ¿por qué Dios escoge a Pablo? Porque cuando Pablo, hablando de sí mismo, dice, si había alguien que era celoso con las cosas de Dios, era yo. Por supuesto, en su ignorancia y en su falta de revelación, Pablo pensaba que estaba trabajando, permíteme usar esa palabra, para Dios. Hasta que Dios se le manifiesta y le dice, un momentico, ¿a quién estás tú persiguiendo? Bueno, yo no sé, yo estoy persiguiendo cristiano. No, no, tú no estás persiguiendo cristiano, tú me estás persiguiendo a mí. Eliseo era un hombre que tenía características, se había sido formado por padres y desarrolló características que eran necesarias, permíteme usar esa frase, si cabe, para poder ser usado por Dios en el momento justo que es levantado. Eliseo había sido enseñado entonces por sus padres a conocer a Dios como su fuente de provisión y cuidado, también como su fuente de seguridad. Esto es muy importante. ¿Cómo lo sabemos? El nombre Eliseo significa mi Dios es riqueza, mi Dios es prosperidad, mi Dios es provisión, mi Dios son recursos abundantes. Y este primer nivel a la mayoría de la gente le encanta y le encuentra en el Señor. Yo no tengo ninguna necesidad de nada porque el Señor me provee. El Señor es mi ayudador y hasta ahí está bien. Pero también significa Dios es salvación. Él es el que me salva de mis enemigos. Se llamen esos enemigos como se llamen. Enfermedad, carencia, muerte, lo que tú quieras poner. Naciones. Eliseo es nombrado de esa manera por sus padres. Y recuerda que proféticamente los padres nombraban a sus hijos porque entendían los destinos proféticos de esos hijos. Eso debería ser lo que ocurra. En este caso, los padres de Eliseo vieron a Eliseo y dijeron, vamos a formar a este muchacho en entendimiento de recursos, en entendimiento de dónde viene o cuál es la fuente de seguridad para el individuo. En Mateo 6:33 se nos da un principio, busca primero el reino, busca primero lo que es de Dios, busca primero la voluntad del Padre, busca primero la relación con Él. Dice, es la relación, busca primero a Dios, busca su justicia, no es solamente, ay, qué rico nos sentimos aquí en la iglesia, así son los religiosos hipócritas. Ay, todo se siente tan bien, pero son injustos, son hipócritas, hacen cosas que no tienen que hacer. Es que yo busco al Señor y busco su justicia. Es decir, no me alineo con aquello que va en contra de la justicia de Dios. Estamos en la congregación de los santos, pero los santos entre los santos se comen a mordiscos. Los santos entre los santos, para justificar su pecado, le inventan y le calumnian a los demás. O sea,
Esto lo que está diciendo es, tú vas a buscar a Dios, pero vas a buscar también su justicia. No puedes separar el reino de Dios de la justicia de Dios. Es algo que va junto. Y esto es importante. Estamos hablando de que como Eliseo había sido enseñado, formado por sus padres, para entender que la provisión, las riquezas venían de Dios, pero también venía su lugar de seguridad, su fuente de seguridad. Por eso era que no era un tecnón movido por las circunstancias. Hoy me siento bien, mañana no. Hoy me siento amado, hoy no me siento amado. Emocionales, emotivos, almáticos. Era un hombre maduro porque había sido formado por sus padres para ejercer gobierno. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque siendo él un hombre, no estaba casado, no dice allí que estuviera casado, sino que estaba, él se fue a despedir de los padres, no dice que de la esposa o de los hijos, y estaba arando, eran sus propias yuntas de bueyes. Es decir, era un hombre que para la edad que tenía manejaba sus propios recursos, aunque estaba en la casa del padre. Busca el reino, busca su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Como padres, ¿para qué estamos formando a nuestros hijos? Una de las cosas en las que hago tanto énfasis, yo siempre lo digo, mi primera profesión, o sea, yo antes de yo pensar en ser pastor a nivel de oficio, yo me gradué en la universidad, fue en educación. Y una de las cosas que siempre menciono es, tú puedes determinar la calidad de padres por la calidad de hijos. Muchos padres, conociendo al Señor, amando al Señor sinceramente, esto no se pone en duda. Sin embargo, crían a los hijos con mentalidades de víctima, los crían con mentalidad de carencia, no les desarrollan visión, no les desarrollan disciplina, son incapaces de, vamos a usar la palabra que dice en el Antiguo Testamento refiriéndose a Elí con respecto a sus hijos, no incomodan a sus hijos para nada. Es decir, todo se lo entregan muy fácil. ¿Y por qué? Porque ellos mismos son personas con carencias en su mente de afecto, de identidad, de propósito, de destino. Entonces, ciegos levantando a ciegos o dirigiendo a ciegos. Y esta es la razón por la que tenemos iglesias de inmaduros. La calidad de hijos se ve, o la calidad del padre, de los padres, se ve en la calidad de los hijos. Padres que pudieron ver el destino en la vida de los hijos y deciden levantar a los hijos en ese destino. Y no se dan el permiso de que es que estamos en la época de coronavirus, ¿sabes? No, es que la situación del tiempo presente, formamos a los hijos para hacer lo que Dios ha dicho y no lo que nosotros consideramos en el tiempo presente. Fíjate cómo dice la misma versión, busca primero el reino en la Biblia, en la traducción para todos. Dicen, busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan. Es decir, la justicia de Dios es el bien que nosotros le hacemos a los demás. Y el bien que le hacemos a los demás es tampoco quedarnos callados, porque hay gente que dice, bueno, yo no le hago mal a nadie. No, pero supiste del mal que se le estaba haciendo a alguien y te quedaste callado. Eso también es injusticia. Dice, y se les dará todo lo que necesitan. Cuando tenemos al Señor y lo que debemos hacer por nuestro prójimo como una prioridad, entonces el Señor trae a nuestra necesidad. Pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me encanta, que es Isaías 53:5, y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Y la palabra paz ahí, que tiene que ver, que es la palabra shalom, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con ser victorioso, con bienestar en todas las áreas. Lo que está diciendo es que en el sacrificio de Jesús, todo lo que es el bienestar en nuestro cuerpo, alma y espíritu, prosperidad en las tres áreas, el Señor Jesús lo llevó en sus heridas. Y en eso nosotros fuimos sanados. Es decir, que cuando nosotros insistimos en mantener una mentalidad de víctimas, una mentalidad de pobres, una mentalidad de huérfanos, nosotros estamos agarrando el sacrificio de Cristo y lo estamos pateando. Voy a seguir. La segunda cosa en la cual Eliseo fue formado por sus padres fue para ejecutar juicio y gobierno. Esto es algo sumamente importante. Porque vuelvo a lo mismo, ¿cómo criamos a los hijos? Los criamos inasertivos, gente que toma decisiones por lo que mejor le parece. Criamos a los hijos
para que tomen decisiones por conveniencia. ¿Y cómo los criamos de esa manera? Porque los padres lo hacen. No, no puedo, no vamos a ir más a la iglesia porque ahora nos mudamos, nos cambiamos de zona, está muy lejos. Tu trabajo te queda a hora y media y vas todos los días porque tú crees que tu provisión viene de allí. Pero no estás en el lugar que Dios te asigna porque consideras que está lejos. Eso por darte una razón, como digo yo, que es la más chiquita en el hilo de problemas que existe en la gente. Nos movemos por lo que es conveniente, nos movemos por lo que es cómodo, nos movemos por lo que nos parece y entonces producimos a hijos de la misma manera, es decir, incapaces de autogobernarse, de tener dominio propio, incapaces entonces de tener un carácter de gobierno sobre los lugares que Dios los asigna, sean esos lugares, el lugar de trabajo, la escuela, los amigos, hasta naciones. Eliseo dice que era hijo de un hombre llamado Safat. Esta palabra significa juez, significa pronunciar sentencia. Y cuando se pronuncia sentencia, estamos hablando de que se encuentra culpable o se encuentra inocente. Esto es importante en la parte de juicio. Y significa también gobierno. ¿Cómo pudo Dios poner sus ojos en Eliseo? Porque era un hombre que tenía como padres gente con visión que dijo, vamos a formar a este muchacho para ser un hombre que en el momento exacto el Señor pueda usarlo en su obra. ¿Cómo? Quizás ellos nunca se imaginaron que Eliseo sería un profeta sobre naciones, pero la formación que le dieron fue para ser profeta de naciones. ¿Me estás entendiendo? Es decir, ellos no se quedaron cortos en lo que fue la visión. No trataron a Eliseo como un, ay, pobrecito, ay, déjalo dormir hasta las 11, ay, que no se levante, hoy tiene dolor de cabeza, no vayas a trabajar, mijo. Y entonces tienen un holgazán toda la vida. ¿Cómo lo criaron? Un hombre de gobierno, un hombre que pudiera tomar decisiones certeras para poder traer juicio, para poder ejecutar juicio. Eliseo representa entonces una generación levantada por Dios en el momento exacto para manifestar el orden de Dios en la tierra. Y me quedan apenas 5 minutos y en los próximos 5 minutos te voy a hablar de esas condiciones reinantes para que entiendas lo que te quiero decir y en la próxima semana retomamos el punto. Estamos en un momento como el tiempo de Eliseo. Estamos en un momento donde la voz de Juan en el desierto se ha estado escuchando. La última década, la década de la Jim, fue la voz de Juan se levantó en las naciones. Hubo un mover profético poderoso de Dios, pero también hubo matanza de profetas. Yo fui una de esas profetas que han matado en varios lugares. Gracias a Dios que como me ha matado el hombre, entonces no me han podido robar la vida de Dios. Pero ha habido matanza de profetas en las naciones. ¿Por qué? Porque la voz que sale del desierto declarando arrepiéntete y conviértete, porque el reino se acercó, el reino está ya aquí, es una unción que prepara el camino del Señor, viene con la misma unción Elías. Ese mover profético ha producido hijos. Ahora, el punto es, ¿en qué nivel de hijo te quedaste? Si te quedaste en Tecnón, almático y rebelde, pues no estás preparado para recibir el manto gubernamental. Pero si tú subiste a la posición Uío, entonces tú eres una generación Eliseo, que en el momento exacto, que es hoy, vas a ser levantado y vas a ser manifestado por Dios para traer orden de Dios a la tierra. Fíjate esto. El ministerio profético de Eliseo abarcó 4 reinados. El reinado de Jeroboam, de Jehú, que nosotros vimos ahorita que fue también parte del comisionamiento de Elías, Joacás y Joás, que son Joacás, hijo de Jehú, y Joás, el nieto de Jehú. Rápidamente te esbozo a estos reyes. Jeroboam fue el primer rey de Israel y fue el rey que produjo la división entre las tribus del norte y las tribus del sur. Dividió a la nación. ¿Por qué? Porque fue un rey, siendo hijo de Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, pero también el más mujeriego. Encontramos que fue un hombre tan mujeriego que perdió el norte y dejó de un día para otro
de adorar a Dios y dice que a causa de las mujeres que tenía empezó a adorar a otros dioses. ¿Y qué produjo? Hijos sin vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo? Que el primer rey que pone, que el primer hijo que se levanta para gobierno, afortunadamente Dios había dado un decreto, no le va a faltar varón a David, pero el primero que puso dividió la nación y completamente. Yo quiero que notes esto, porque nosotros tenemos gobernantes que se ponen a gobernar y yo te pudiera dar nombres en específico. Es más, te los voy a dar, aunque te hagas mi enemigo, no importa. Yo estoy tan acostumbrada a que se hagan mis enemigos por mis perspectivas políticas. Pero cuando Obama se paró como presidente en Estados Unidos, el nivel de conciencia sobre el racismo se puso peor, porque entonces la gente no decía, es que vamos a votar por él, porque es que él es negro, porque él es pobre. Entonces resulta ser que ahora no sirve el que tenemos, porque es que él es rico. ¿Estás entendiendo? O sea, nosotros permitimos que un espíritu prevaleciente llenara nuestras mentes para tomar decisiones. Voy a seguir. Jeroboam, siempre que vemos un líder tipo Jeroboam que divide la nación en blancos y negros, buenos y malos, ricos y pobres, pudientes y no pudientes, ese es un gobierno Jeroboam. Y dice la Biblia que Dios agarró y sentenció a Jeroboam con algo: no iba a tener varón en su linaje, es decir, no iba a producir sus lomos ningún hombre con capacidad para gobernar una nación. ¿Qué es lo que sucede después de gobiernos como el tipo Obama? Te vuelvo a decir, tienes el permiso para calentarte conmigo, and that's okay. No me hace nada. Se me hicieron enemigos en Venezuela por Chávez, me acostumbré. ¿Qué pasó? Tenemos una nación que tenemos un poco de niños gobernando. Hoy está bueno, no me quiero extender, pero tenemos un gobierno que está gobernando para sus propias agendas. Y tenemos una nación dividida a causa de un gobierno que está gobernando para su partido y para su agenda. Eso por darte el caso de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un Jeroboam, una persona que simplemente decidió apartarse del Señor, es decir, tenemos un estilo de gobierno que decidió dejar al Señor. Vamos a hacer abortos, tenemos que pagarle, los que trabajamos, tenemos que pagarle los abortos a los sinvergüenza. Oye, cierra las piernas. ¿No te gusta lo que digo? Salte del programa. Cierra las piernas y no procures que yo te pague el aborto o que la gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar tenga que pagarte el aborto. Esto es a causa de un gobierno Jeroboam. Jeroboam se llenó de desafío contra Dios. ¿Y qué le pasó? Se le secó la mano. Eso es capacidad de producción. Cuando empezamos a ver en una nación cómo se cierra la capacidad productiva, es porque tenemos gobierno Jeroboam. Dios lo sentenció que no iba a haber varón. Siguiente rey, te estoy diciendo, me vuelvo al punto anterior, ¿cómo es que este muchacho fue formado para ejecutar juicio y gobierno? Porque lo que le esperaba, recuerda que estas son las características por las que Dios lo escoge. Todavía no estamos hablando del comisionamiento, cuando Elías viene y lo formó por 10 años, porque este hombre funcionó por 56 años como profeta. 10 de ellos fue bajo el manto de Elías, persiguiendo a Elías para todas partes, llevándole las maletas. Señor, ¿quieres esto? No me da la gana de comérmelo. No importa, Señor, no te lo comas aquí, te lo guardo hasta que lo quieras. Un hombre que se caló el mal carácter de Elías, pero entendía que era el lugar donde Dios lo había colocado para aprender a ser un caballo brioso bajo sujeción. Eso era lo que estaba formando. Ahora, fíjate, vuelvo a lo mismo. Jeroboam se le secó la mano, Dios le quita el varón y después viene Jehú. Dios puso a Jehú. No te olvides que Dios puso a Jeroboam, Dios puso a Jehú. Pero no es el asunto de ser llamado por Dios y colocado por Dios en una posición. Es nosotros decidir en el llamamiento que Dios nos está dando servir a Dios y vivir para Dios. Esto es importante que lo entendamos. Jehú fue ungido para herir la casa de Acab y destruir a Jezabel. Y vemos a lo largo de la historia de Jehú que él cumplió su destino. ¿Pero qué le pasó? Ya cuando el país llegó a orden, él se queda como rey. ¿Qué pasó? Dejó que los hijos de él, 70 hijos tenía,
parecía que no tenía televisión en casa, solamente producí muchachitos. Entonces los hijos andaban como locos y dicen que corrían, cabalgaban aquellos caballos como gente loca. Jehú fue un hombre que, aunque fue llamado por Dios y colocado por Dios, y sí trajo orden a la casa de Dios, mata a Jezabel y enfrenta a toda la generación de Acá, porque mató a Ocosías y a Joram. Sin embargo, en el momento de trabajar con sus hijos, los dejó sin formación. Siguió Joacás. Joacás fue un rey que heredó una nación debilitada, porque esta era una nación que había seguido con la idolatría, porque Jehú no quitó la idolatría. Jehú enfrenta lo que enfrentó a Jezabel, pero no quitó los lugares altos. Y cuando le entrega a Joacás, su hijo, la nación, habían perdido muchos territorios. La nación estaba completamente debilitada. Y en el caso de Joás, que es el hijo de Joacás, que es el nieto de Jehú, dice explícitamente Segunda de Reyes que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por cierto, que este Joás es el que busca a Eliseo en el momento antes de morir, dice, y que Eliseo, hemos predicado tanto el pastor Luis como yo en varias oportunidades de este pasaje, le dice: mira, los asirios están ya que nos están matando, ¿qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas el primero? El que se le escape a uno lo va a agarrar Jehú, y el que se le escape a Jehú lo va a agarrar Eliseo. Por eso, entiende, Joás todavía busca a Eliseo y le dice: ¿cómo enfrento a esta gente? Y por flojo, porque ese fue el problema, lo criaron flojo, ahí, bobolongo, mandilón. Entonces no hizo lo que el profeta le dijo. El profeta se calentó y le dijo: ¿sabes qué? Ahora una sola vez le vas a ganar, pero no vas a derrotar a los sirios por flojo, por no saber seguir instrucciones. Para criar a los hijos, para que sean gente de gobierno, necesitamos enseñarles en disciplina cómo seguir instrucciones. Y esto es lo que la mayoría de la gente no quiere. Quiere estar en lugares donde le pasen la mano, los hagan bobolongos y los hagan mandilones. Eso es lo que a la gente le gusta. Pero llegar a un lugar donde hay gente de gobierno y que quiere instruirlos para ser gente de gobierno, en general no les gusta. Eliseo fue escogido por Dios, que tuvo padres con visión de gobierno, pero Eliseo tuvo el corazón para sujetarse a aquellos padres y recibir la formación de los padres. Ya me pasé, pero voy a terminar el punto C y nos vamos, y la próxima semana lo retomo. Eliseo había sido formado por sus padres para ser un verdadero adorador del Dios de Israel. Tercera cosa, dice que vivía en un lugar, Abel Meolá, que significa literalmente pradera de la danza. Él sabía cómo deleitarse delante del Señor. Y termino leyendo el Salmo 149. Aleluya, canten al Señor una canción nueva. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Israel, alégrate por tu Creador. Habitantes de Sión, alégrense por su Rey. Que alaben a Dios con danzas y bellas melodías. ¿Cómo se llamaba el lugar donde vivía? Un lugar donde vivían bailando. Pero no perreando. Danzar no es perrear, ni todos estos bailes que tenemos ahora, que tienen relaciones sexuales prácticamente bailando. Alabemos al Señor con danza, dice aquí, sigue diciendo, que alaben a Dios con danzas y bellas melodías, al ritmo de panderos e instrumentos de cuerda. El Señor es feliz con su pueblo. ¿Cuándo? Cuando están adorando al Señor en este nivel. Dice, les da a los humildes el honor de la victoria. ¿Por qué humildes? ¿Qué fue lo que le pasó a David? Y no me voy a extender allí. Cuando la esposa lo vio danzando delante del Señor, dice que, Dios mío, tú te has envilecido delante del pueblo. ¿Cómo es posible que tú hagas esto? Porque tú eres el rey. Al humilde, aquel que es capaz de poner el estatus a un lado, es que estoy tan almidonado que no puedo adorar al Señor con expresión. Ah, pero eso sí, me voy a un lugar a bailar, me voy a tomar, entonces ahí de broma si me queda el sostén puesto. Que se alegren los fieles por su gloria, que hasta en su cama griten de alegría, que salga de su garganta alabanzas a Dios y tengan en su mano una espada de dos filos.
¿Qué pasó? El que se le escape al rey de Asiria lo va a agarrar Jehú. Y el que se le escape a Jehú, ¿cuál es la espada que lo iba a agarrar? La espada de Eliseo. Que tengan en su mano una espada de dos filos para vengarse de los pueblos y castigar a las naciones, para encadenar a los reyes y a los poderosos con grillos de hierro. Que los castiguen tal como Dios los ordenó. Aleluya. La próxima semana comparto. Voy a ampliar mucho más este punto, pero quiero decirte en el nombre de Jesús, somos una generación como Elías, capaces de ser llamados por Dios en este tiempo, habilitados por Dios, empoderados por Dios, posicionados por Dios para hacer lo que nos corresponde hacer. Y yo espero en el nombre poderoso de Jesús que tú entiendas la palabra de hoy y que puedas moverte al nivel de gloria. La próxima semana seguimos con el tema, hoy tratamos solamente la introducción. Te amo en el nombre de Jesús. Sí, me están recordando. Si hay preguntas por allí para hacer, por favor, pásalas. Podemos contestarlas. Podemos contestarlas por YouTube. Los podemos contestar por el Facebook. Mejor por nuestra página. Pero puedes hacer las preguntas. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Dios te bendiga.